Me encantó. Es que realmente esta experiencia de tener un papel que tú no eres es como que wow, porque vives muchas cosas que tú jamás en la vida pensabas que ibas a hacer, ¿no? Y es como que acá. La Kimberly. ¡Es la Kimberly! ¡Sí, la Brenda! Escúchame, ella tiene que seguir en el 2023 de ¿sí? todas maneras. Bueno, es que en verdad ha ganado un cariño bastante importante de la gente. Su personaje es muy entretenido, es muy gracioso. Vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Porque en el fondecito nunca se pero sabe. Pero es una malita bonita. Así sí, que, es divertida. ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay, amor! ¡Ay! Pero en la vida real dice que es distinta. Dicen que es todo lo contrario. Yo quiero conocerla. Así como yo, seguro debe ser. Todo lo contrario a lo que usted ve en televisión. ¿Qué pisada esta? ¿No? Es igual de pisada. ¿Qué? Vamos a ver aquí, perdida ahí. Mi amor, mira, te conseguí las copias de los primeros capítulos del libro que querías. ¿Me amas por ser tan linda? Gracias. ¿Qué es eso? Nada. ¿De dónde lo sacaste? La disparatada Kimberly se encarga de aparecer en los momentos menos pensados. Todo indica que lo aprendió de su mami, Dalila. Se encargó de poner en evidencia a Joel y Macarena. Me tinche, siempre está ahí, pero de la nada bien random aparece, ¿ah? Pero siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Ahora, hemos visto un chispazo por ahí. Tu mamá apareció realmente, pero solo para hacer la vida imposible a Joel. Sí, bueno, es que creo que lo heredé de ella, la verdad. Creo que tengo esas antenitas de vinil que sabe justo el momento preciso para aparecer. Brenda Campos espera que su personaje continúe en el 2023. Espero que siga trabajando con ellos porque me encantaría. Kimberly, Kimberly, no te vayas así. ¡Estoy harta de esto! Reconozco que la fregué, pero no es para tanto. Jimmy, yo me muero por ti. Tú solo juegas conmigo, no me respetas. No, tampoco es así. ¡Sí lo es! Yo nunca te miento. Porque me presionas. Yo te dije que no quería estar contigo. ¿Y qué hiciste? Te matriculaste en mi instituto, te apareciste en mi salón. ¿Ahora vas a decir que te obligué a regresar? Casi. Interpretar a Kimberly significó tremendo reto para ella. Ha disfrutado la experiencia de interpretar a un personaje totalmente opuesto. Hace años ya, pero es mi primera serie televisiva y bueno, obviamente hacer este papel tóxico, así demasiado exagerado, sí me chocó bastante porque en la vida real no soy así, pero es un proceso de preparación y todo, ¿no? Tenía coaches atrás que estaban detrás de mí, ¿no? He aprendido de ellos y aquí estoy. Pero sí, he estado como que trabajando a la par modelaje y actuación. Y bueno, sí, he estado como que alejándome un poquito de modelaje para estar más tiempo acá, pero se logró, se logró. Me encantó. Es que realmente esta experiencia de tener un papel que tú no eres, es como que wow, porque vives muchas cosas que tú jamás en la vida pensabas que ibas a hacer, ¿no? Y es como que acá sí estoy jalándole los pelos a Alesia. Y bueno, molestando a Jimmy, que bueno, chévere. Perdónenme los dos. En paralelo, continúa trabajando en su otra pasión, el modelaje. Claro que sí, no lo dejo. Estoy dando clases, además. Ay, ay, ay. Sí, así que invito a toda la gente a seguirme porque ahí estoy dando la información. @modelfactor.db. Ahí estoy dando la información de mis clases. Ya tienes, o sea, ¿y hay alumnos ya que se han inscrito, alumnas? Sí, ya bueno, es mi cuarta clase porque doy una clase por mes. Ajá. Por mes o por mes y medio, depende de la edición y todo lo que se vaya formando detrás de. Pero me encanta, tengo alumnos súper lindos y bueno, yo me dedico a inspirar a esa gente que tiene baja autoestima en realidad. Mi clase ayuda un montón a eso, hacen de que los chicos y las chicas se sientan como que uf, unos dioses, ¿no? Al momento de la sesión de fotos, así que eso me encanta. Qué linda, me encanta cómo está también en sus proyectos, está avanzando poquito a poquito. Y bueno, tiene ganas, pero vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Ah, yo creo que sí.